Fiance. De 90 días. Hola a todas, todas, todis. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Una buena palmada por el retorno de la secta de 90 Day Fiance. Os he echado tanto de menos todo este tiempo. Estas dos semanas que hemos estado, porque a mí también me gusta ver la secta, ¿vale? Sin secta, porque ya os avisé que me iba de vacaciones a Formentera, a Berlín, a muchos sitios, y que a lo mejor alguna semana no había vídeo. Luego me traje de recuerdo de Berlín, que me traje un trocito de la piedra de supuestamente con muchas comillas del muro de Berlín. Sí, y un esguince de recuerdo, que os lo he contado todo si no lo habéis visto, el vídeo del jueves donde me pinté esta cara, es un Get Ready With Mimi. Os conté mis devenires por Berlín con ostiaca y esguince incluido. Muy completo. Así que espero que tengáis como mínimo tantas ganas como yo, si no más, de sumergirnos de nuevo en donde habíamos dejado todas estas historias. Hoy, para compensar estas dos semanas que no hemos tenido secta, vamos a hablar de todas las parejas, de las 6 parejas, y voy a empezar, no sin antes recordaros que le deis a me gusta, compartáis el vídeo, si tenéis algún amigo despistado que se cree que ya no hago fiance, mandadle el vídeo para que sepa que aquí seguimos, y suscríbete al canal si no lo estás, y esos deditos, esos likes, ¿qué son los likes ya? Son corazones o dedos para arriba en YouTube, ya no me acuerdo, porque ha vuelto fiance, ahora sí que os digo. Vamos con la primera pareja, que no hablaba de ellos hace un montón porque no nos enseñaban nada, pero viene la cosa caliente, 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 oh, ah. Y no son otros más que Ella. Vamos a recapitular un poco donde nos habíamos quedado con la historia de Ella y Johnny. Johnny en un principio iba a viajar a Estados Unidos, pero por las restricciones del coronavirus, no puede ir a Singapur. Entonces va a ir a Dubái, en donde tiene que estar un par de semanas de cuarentena antes de viajar a Estados Unidos. Pero ya en la última conversación, la última vez que les vimos, Johnny le dijo a Ella que no estaba seguro de querer ir a Estados Unidos porque la curva en Estados Unidos había crecido mucho, la curva de casos, de infección, y que luego iba a tener que hacer una cuarentena muy grande en China si tan siquiera llegaba a ir a Dubái, aunque no fuera a Estados Unidos y volviera directamente a China. Entonces Ella, vamos en el coche con ella, coma, Ella, que va hacia el rancho de los padres porque les quiere pedir ayuda. Y entonces llega allí con los padres y les cuenta, mira, papá, papá, que te voy a decir una cosa. ¿Sabes este novio online que tengo que ha puesto como 820 excusas para no venir a verme, que quiere ahorrar el dinero, que se quiere sacar el carnet de conducir, que tiene que ver al hijo, el coronavirus? Algunas más válidas que otras. Algunas son excusas de mierda. ¿Sabéis a este señor, no? Pues que mira, que dice que no viene porque aquí los casos son muy altos. Y le dice la madre, pero si esto es en medio, esto es la pradera del Estados Unidos profundo, si aquí no hay casos. Te creo, porque viviréis 3 vecinos a 89 kilómetros el uno del otro. O sea, que te creo. Y le dice él a su madre, no, pues mira, a pesar de todo eso, que él tiene mucho miedo de contagiarse, que luego cuando vuelva a China, si vuelve a China, tiene que hacer una cuarentena de 5 semanas. Entonces, que yo he estado pensando, ¿quién lo diría? He estado pensando en que, como él va a ir a Dubái de todas formas, que yo podría viajar a Dubái para conocerle. Los padres se miran así de lado como un, esto es un poco regulero. No me termina a mí de convencer el concepto. Y le dice él, ah, no, pero es que lo mejor no es eso. Es que había pensado, ya haciendo así, o así, ¿no? Sería más así en estos tiempos. Que había pensado que, como yo no voy bien de billete, que me vais a prestar el dinero, además, para ir a Dubái. Y dice la madre, mira, hija mía, yo te quiero mucho, pero con el histórico que tienes, acordarse de aquel chico indio que conoció online y fue a la India, y luego o a Singapur, no sé dónde quedó con él, y luego el chico pasó de ella, y ella, bla, 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 bla. Voy a hablar largo y tendido luego de Ella, porque ya he visto de ella. Luego le hago el perfil. Que la madre, por muy en desacuerdo que esté con la idea, que al final, bueno, que ellos van a apoyar a su hija, que es una mujer adulta, dice la madre. Dice la madre como si no lo viéramos, ¿sabes? Ah, sí, no me digas. Que tiene que apoyar a su hija y que le van, si lo que quiere es ir a Dubái, pues que vaya, y que si se pega un castañazo como el de la India, pues que ya estarán aquí sus padres luego para consolarla. Total, allá que se va la Ella a casa, Iberia. Bueno, no, se metería a Trivago, ¿no? O a una de estas. Y se compra el billete a Dubái, 1500 y pico dólares.
Me dolió a mí en mi cartera, sin ser yo nada de eso. ¡Qué sablazo! ¿Y qué hace a continuación? Coge y dice, ¡ay! Voy a hacerle una videollamada. Y todo esto, Johnny, en su casa tan tranquilo, haciendo dumplings con sus padres. O sea, no sabe nada de nada. Voy a hacer una videollamada a Johnny y se lo voy a contar. Y de repente se levanta a la silla de la ropa que está para planchar, que tenemos todos en casa. Esa pila, esa ropa con una pila... Esa ropa no. Esa silla con una pila de ropa, ¿qué es? Ah, no, es la ropa para planchar. Lleva ahí desde el año 2012. Pues se levanta, coge una cortina, se echa la cortina por encima. Claro, empieza la videollamada y se queda Johnny como diciendo, what the fuck, bitch. Y dice, oh, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? Y le dice, Ela, es que me he puesto... Qué insensible, tío. Dice, es que me he puesto esto por encima, un cachotrapo, que me he puesto esto por encima porque así me vas a ver la próxima vez, la primera vez que nos veamos. Y Johnny con su sonrisa fija, perenne en la boca, pero con sus ojos de pavor lo dicen todo, también te digo. Como que la próxima vez que nos veamos. Y le dice ella, sí, dice ella, coma, Ela. Sí, que voy a Dubái. Y aquí Johnny empieza con sus excusas. Es que si tú vienes a Dubái, luego cuando vuelva a China voy a tener que hacer cuarentena de 5 semanas, pero si voy solo a Dubái, me quedo allí las 2 semanas y vuelvo a China, no tengo que hacer cuarentena en China. Que he pensado que ¿por qué no lo dejamos más para adelante? O sea, es que este hombre, de verdad, soy la única que recibe esos vibes de que tiene menos 3 interés de conocer a esta muchacha. Que yo entiendo, y sobre todo el año pasado, ¿vale? Que todavía estábamos como... en bragas, entre comillas, con el coronavirus. Pero, tío, o sea, es que ganas e interés cero. Que es cierto que es un viaje que literalmente está cruzando el planeta con 20 millones de escalas y cuarentenas y es muy complicado. Pero mira, quien quiera peces, que se moje el culo, tío. Y este que se quiere mojar, no. No tiene interés alguno de meter un pie en el río. No le interesa el arroyo que es Ela. Le da igual. Bueno, y entonces aquí Ela... que se viene muy arriba, os lo vengo diciendo ya. Ela se viene muy arriba y le dice, mira, que estoy harta de excusas, que necesito contacto. Aquí ella empieza a quebrar un poco la voz y empieza a hacer pucheros cual niña pequeña, ¿vale? Que es que ya, estos dos ojitos no mienten, la tengo calada. Es que yo ya necesito contacto humano y te quiero a mi lado ya. Quiero que estés conmigo en la cama ya. Y yo, wow, esto ha escalado muy rápido, Ela. Estábamos hablando de una vacación y de repente ya hay una cama de por medio. Para. Y quiero que sepas que he decidido una cosa. Porque yo necesito contacto humano. Estoy lingering aquí. ¡Oh, me muero por el contacto humano! Ahora vamos con Ela. Esperarse. Y he decidido... que tiene traca la cosa. Que si tú no vas a venir... voy a convertir esto en una relación abierta y voy a empezar a salir con otra gente. Vamos a ver, Ela. Más allá de la reacción de Johnny, que ahora sigo, quiero hacer una parada en el camino de este tren desbocado que has cogido. Me estás diciendo que de forma local tienes gente que estaría, que con la que tú estarías dispuesta, y ellos contigo, obviamente, en salir... y que estás aquí de la feca a la meca con un hombre que vive a, yo que sé, a 500 trillones de kilómetros de ti. Es lo que me estás diciendo, Ela, porque eres muy tonta. Johnny, que se ha sorprendido porque los ojos se le han abierto un poco, vaya él a tener cualquier tipo de reacción de persona normal, latente, con sangre en las venas, ha hecho como... vaya él a hacer un aspaviento cuando su novia le dice que se va... a tirar a todo lo que le pase por delante. ¡Ojo, cuidado, Johnny! ¡No te exaltes! Las reacciones, Johnny, tranquilo. Shh, Johnny. Está Johnny así, me voy a tirar a todo lo que vea. Y el otro. Otro que tiene los chatas la sangre, claro. Y él aquí ya, llorando, diciendo... es que tengo mucho que hablar de él, Dios mío. Diciendo, es que tengo casi 30 años y ya quiero estar... que es muy lícito. Que ella se sienta mal por estar sola. Que es una putada sentirse solo y estar en soledad y no disfrutarla. Que es horrible enamorarte o encapricharte de alguien del otro. Por el caso de Ela, digo, no venga nadie. Pues yo tengo una relación, no me importa. Estoy hablando de Ela. Que encapricharte de alguien que vive literalmente al otro lado del planeta y pretender que en medio de una pandemia se cruce a nado los mares por ti. O sea, hola. Pero es que aquí ya os digo, llorando, es que... tan infantil,
tan infantil. Mira, Ela, tienes trabajo, eres independiente, tienes tu casa, tienes coche y tienes otras historias. Voy a asumir que estás en disposición o en posición de pagarte un psicólogo. Chica, págatelo. Tienes una falta de autoestima, de amor propio y unos complejos e inseguridades que es que los sudas por los poros. ¿Tú te crees realmente que la solución a tus problemas es que arranques a un hombre chino de su hijo y te lo traigas aquí para hacerle un... No, no. Y a mí, mira, la mentalidad o la reacción de los padres de, bueno, yo te presto el dinero y haz lo que tú quieras. Chicos, una dosis de realidad. Ela, vete a terapia. Ela, este señor no te va a traer de China en la maleta un amor propio, un respeto, un poquito de autoestima. Todo lo contrario, encima te está diciendo, te voy a hacer adelgazar, te voy a comprar unas pastillas. O sea, hola. Es que quiero que me toques, si no me tocas me voy a ir con otro. Chica, pues vete. ¿No te das cuenta que el trabajo que tienes que hacer, hija mía, es contigo misma? ¿No te das cuenta, Ela? Esos infantilismos de hacer pucheros, esa falta de cariño hacia ti misma. ¿Tú te crees que te lo va a arreglar este señor? Ela, por favor. Y encima, la audacia de, pues esto es una relación abierta y me tiro a otro. O sea, que tienes probabilidades de zumbarte a otro. ¿Y qué haces yendo detrás de este hombre? O de cualquiera que esté a dos continentes de ti, ¿sabes? ¡Ay, de verdad, que sin sentido, que sin razón! ¡Qué cansancio! Vamos a dejar a Ela y sus paranoias en Estados Unidos y nos vamos a China. Porque Johnny ha quedado con su amigo gigante, acordarse de él muy fuerte, para comentarle un poco lo que le atormenta y le perturba. En vez de llamarlo 102, me voy a quedar con mi amigo, que es buena idea, ¿sabes? Bueno, y le cuenta, mira, que es que estamos muy mal, la Ela y yo. La estamos pasando muy malamente. Porque Ela quiere friki contacto físico. Pero claro, yo es que tengo miedo. Porque yo no sé, de verdad, os lo digo, cómo le vendería el gobierno chino a los chinos su manejo de la pandemia. Pero está como aquí, nos cuidan mucho y nos protegen. Y yo... Perdón. Pero que precisamente eso, el COVID le está causando muchísimos problemas con Ela. Que no ha podido ir a Singapur, ahora tiene que ir a Dubái a hacer cuarentena, pero que la curva, Estados Unidos, Chico, me parece el Instituto de Estadística cada vez que abren la boca. ¡Qué sopor de persona! ¡Qué coñazo, chico! ¡Que me dejen de estadísticas y de porcentajes! ¡Cansino, que eres muy pesado! Bueno, y el amigo le dice, pues espérate 6 o 7 meses... que se relaje la cosa y ya tú viajas tranquilamente cuando levanten todos las restricciones, los baneos que hay para viajar de un país a otro, y ya te vas tú para allá. Y le dice Johnny, claro, es que no ha lugar porque él me ha amenazado con abrir la relación, o sea, no tener una relación abierta, no, que ella la va a abrir a patadas, va a hacer un butrón en la pared de la relación y va a empezar a salir con otra gente. Se asombra más del comentario gigante que hace como... que el propio Johnny cuando se lo dijo su pareja. Y que Johnny no puede permitir que eso pase porque tiene miedo de que ella encuentre a otra persona. Y tiene miedo de que encuentre a otra persona porque él es su señor correcto. Él es su Mr. Perfecto. ¿Esto no es algo de And Just Like That? ¿Lo de Mr. Bright? ¿Mr. Perfect? Ay, no sé, de verdad, yo no lo veo, pero es que la marica me tenía la cabeza así con lo de Just Like That. Bueno, que dice, es que yo soy el hombre perfecto para ella y tengo miedo de que encuentre a otro. ¿Tienes miedo de que se te escape el billete a vivir en un rancho y cumplir tu sueño de ser un cowboy, la verdad? Mira, es que en esta pareja entramos unas filias, unas fobias, unos intereses más chungos que de verdad, que no puedo. Y Gigante le contesta que si esa es la situación, pues que vaya por ella, vea por ella. Ya te mereces una mujer después de tu divorcio y de todo el rollo. Si, chicos, si es lo que te cuesta salvar tu relación y tu amor, pues vea por ella. Buen consejo, Gigante, la verdad, te lo tengo que decir, buen consejo. No te puedes ir a casa. Y aquí nos vamos a quedar de momento con la historia de Ela y Johnny. Sé que hay vídeos por ahí de adelantos y sé que hay más, pero lo que voy a decir siempre, castigados sin recreo los que vengan con los spoilers. Avisados estáis. Y ahora decidme, ¿quién aquí? A ver esos comentarios. ¿Cree que estos tan siquiera se van a llegar a conocer? Porque yo creo que nos están enseñando tan poco de ellos en la temporada, porque es que es todo... paja, es relleno de videollamadas, billetes, no voy, no voy, no vienes. Es que me aburre. Me aburren ya. Yo creo que no se conocen. Por lo menos en esta temporada, estoy casi convencida de que no se conocen. Esa es mi apuesta, 5 euros. Apuntadlo por ahí. De la siguiente pareja que vamos a hablar son Gino
Jasmine, ay Dios mío, mi vida hubiera yo ni tan siquiera imaginado que estos dos podrían estar en el punto en el que están. Os cuento, les habíamos dejado en Panamá, que habían vuelto al continente y habían ido a conocer a Cecilia, la madre de Jasmine. Mientras Jasmine se echaba una siesta en el hotel, Gino había salido y le había comprado un anillo de compromiso. Y ahora le ha escrito una postal a la madre de Jasmine con unos Teletubbies dentro, inquietante, para darle las gracias por parir a su hija, anyway. Bueno, y ahora están ya en casa de la madre, ha conocido a la madre y a la hermana Liz, que tiene 18 años. Yo por la edad de la madre, que lo dicen, la madre tiene un año más que Gino. Por la edad de la madre, que son 53, y Jasmine, que tiene 34, y luego su hermana, la siguiente hermana, tiene 18, eso a mí me quiere decir que probablemente... Para decir que ella no tiene que pedir perdón a qué está usted hablando, a qué entra en Platón. Que probablemente la madre tuvo a Jasmine muy joven, en plan adolescente, y luego ya de más mayor, más adulta, se casó y tuvo a la otra hija. Pero bueno, esto son divagaciones mías, da igual, totalmente irrelevante a la historia. Bueno, pues están allí y la madre le está preguntando a Jasmine. La madre no habla inglés y obviamente Gino va a hablar español. ¿Él para qué? Ah. Voy a tener que respirar mucho en este segmento, pero bueno. Le pregunta la madre a Jasmine que por qué Gino, teniendo esa edad, no ha tenido hijos. Entonces Jasmine le va traduciendo, pregunta a mi madre que por qué no has tenido hijos. Y dice él, bueno, no, porque no... Típico, ¿no? Porque no se ha dado la ocasión, no porque no los quiera, sino porque no se ha dado la ocasión, porque tal. Claro, la madre dice, pero si estuviste casado tantos años, ¿por qué no has tenido hijos? Bla, bla, bla. Y él, no, bueno, porque no ha habido ocasión, no sé qué. Excusas, ¿no? Y le dice la madre, uy, Jasmine, cuando tú naciste, Gino era como Liz. Y están en el sofá sentados Jasmine y Gino con la hermana de 18 años en medio de la hermana así, what the fuck. Fíjate las observaciones que está haciendo la madre inteligentemente ahí, muy sutiles, en plan de, hija, es demasiada. Jasmine tiene 34 años, vamos, es una mujer más que adulta para tomar sus decisiones y cometer sus errores. También lo voy a dejar ahí. Pero bueno... Que como llamando la atención sobre el hecho de que le saca un porro de edad. Que se la saca. Y Jasmine, intentando defender a Gino, que es que de verdad... No, es que no lo entiendo, es que me explota la cabeza con esta relación. Pero bueno, le dice Jasmine a su madre, dice, no mamá, pero ya somos conscientes... Obviamente, ¿sabes? No creo que haya que recalcarlo. Que somos conscientes de la diferencia de edad, pero él es un hombre muy bueno... Jasmine, antes de ayer, le mandó fotos tuyas desnudas a su exnovia, a la que acosa constantemente para intentar darle celos. El concepto de bueno como que lo has estirado un poco hasta que ha encajado, pero yo no sé a qué llamamos bueno, si eso es bueno que será malo. Bueno, que es un hombre muy bueno y que me quiere mucho. Y es que la respuesta de Cecilia, esa señora maravillosa panameña madre de Jasmine, es... soy yo, sí soy, me representa. Ajá. Y Gino, que no se entera de absolutamente nada porque no ha tenido ni el más mínimo interés ni la más mínima iniciativa de aprender una triste palabra en el idioma de su novia, gracias, está ahí con cara de estúpido, que es lo que es. ¡Oh, es que no puedo con él! ¡Es que es tonto! ¡Es que me enerva! No es tonto de, oh, pobrecito, es tonto de qué tonto eres, de verdad. No puedo, lo siento, no puedo con él. Bueno, llega la hora de sentarse a comer, que la señora Cecilia ha hecho la comida. Se sientan y le dice Jasmine... Verás, mamá, que hay un problema porque Gino tiene un complejito con su cabeza y que él no se quiere quitar el sombrero ni para la oración ni para comer. Y se queda la madre con una mirada así de soslayo, por debajo de las pestañas, así, de esas de refilón. O sea, puedes como mínimo molestarte en aprender en Google Translate a decir... lo siento, espero que lo entiendas, discúlpeme. Una palabra, tío, o sea, es que le da igual, es que es un niño al que sus padres han llevado a comer a casa de unos compañeros de trabajo. Es que no entiende qué está haciendo allí, yo tampoco, y me pone de los nervios. Este señor quería ir a tirarse a una tía buena panameña y le da igual la madre, el hijo, la vida, el Espíritu Santo, le da igual todo el mundo, los Pokémon, el super, las paredes, le da igual. Lo único que quiere es frungir y no gastar dinero. Y es un ruin, un asqueroso, un pesetero y una rata. Llevaba 2 semanas ya sin meterme con él. Tenía que salir por algún lado.
Después de comer, la madre, algo muy de madre, se sientan en el sofá y la madre le va enseñando fotos de Yasmín de cuando era pequeña, ¿no? Que me hace gracia porque hay fotos de Yasmín de bebé y está Yasmín diciendo: mira, cariño, cuando yo estaba así en esa foto, tú ya probablemente estabas casado. En plan, haciendo coñas con lo de la edad. Y coge Gino, porque Yasmín le pregunta: ¿quieres decirle algo a mi madre para que yo se lo traduzca? Yo que sé, hay algo que le quieras decir. Tú fíjate el interés, el esfuerzo mínimo del asqueroso este. Le ha comprado un anillo a Yasmín. Y su intención, que se lo ha contado el programa, por eso lo sabemos nosotros, es pedirle las bendiciones a la madre. No hablas español. ¿A quién se lo vas a tener que decir? A Yasmín. Y dice él: pues quiero que le digas a tu madre que quiero su bendición para casarme contigo. Y se lo dice a la persona a la que se tiene que proponer y para a la que se va a proponer y para quien esto tenía que ser una sorpresa. O sea, de verdad, cabeza de chorlito, porque es que me pones negra. ¿No se te ha ocurrido escribírtelo en un papel, aprenderte la frase, quiero tus bendiciones, llevarte a la madre aparte un momento y decírselo? Es que no te da el pistacho, es que no te llega, es que no hay nadie. ¡Nadie! No van a responder, no hay nadie en casa. Pues lo dice y se lo dice a Yasmín. O sea, tú fíjate qué forma de reventarle la sorpresa de que le vas a pedir matrimonio. Le quiero... Dile a tu madre que si me da mi bendición para casarme contigo. Claro, yo diría, primero me tendrás que preguntar si me quiero casar contigo. ¡No sé! O bueno, muchas gracias por reventarme la sorpresa, ¿sabes? Esto es como, oye, que hay una fiesta sorpresa en tu casa, ¿te vienes conmigo? Eres imbécil. Es que no puedo con... ¡Qué mal! ¡Me cae! ¡Qué mal! Yasmín se queda flipando porque, oh sorpresa, le acaban de decir que en algún momento de un futuro próximo le van a pedir matrimonio y se lo traduce a su madre. Mamá, dice que quiere tus bendiciones porque me va a pedir matrimonio en algún momento indeterminado. Puede ser ahora. Te miro y te prometo. Qué sopor. Bueno, y la madre dice... pero Yasmín, hija, así Yasmín la llama, me encanta. Yasmín, ¿tú estás segura de esto? Y dice Yasmín: mira, el amor es ciego, sordo, mudo, manco, cojo. O sea, el amor es de todo. Y le dice Yasmín: sí, mamá, yo le quiero mucho porque él es un hombre muy comprometido. ¿Qué? No termines comprometido, ¿eh? Que es un hombre comprometido, pero ¿comprometido con quién? Y la cara de la señora Cecilia ante la respuesta de su hija, chica, representing all the secta. Cecilia, mismo sentimiento, hija mía. Te acompaño en el sentimiento. Y la madre dice, bueno, que ella es una mujer adulta, que puede tomar sus decisiones y que si ella es feliz con esa decisión, que pa'lante. Y aquí vuelve... la chichica. Es que de aquellos vientos estas tempestades. Están, no sabemos cuántos días después, uno o dos días después de haberle visto en la... comiendo con la madre, ¿vale? Están en el hotel y de nuevo, flashbacks del pasado, está Yasmín en el gimnasio quemando energía porque se la ve que algo le preocupa. Tiene una nube negra ahí. Y está, y baja el rata este, el ruin asqueroso, ¿cómo te llamas? Gino Lamostino. Con el cámara y le va diciendo al cámara: es que estoy preocupado porque Yasmín lleva enfadada toda la mañana y se ha ido al gimnasio y voy a ver si puedo hablar con ella, ta, ta, ta. Total, otra vez, modo creepy on. Encendemos el interruptor, está Yasmín ahí con su... ¿cómo dijimos que se llamaba la última vez? De nuevo, con una sudadera que no es para hacer deporte. No, como pues sus cosas, ¿no? Sus ejercicios ahí. Sube, baja, músculo, mira. Hasta luego. Y está él ahí detrás, todo creepy, mirándola, en plan de: chico, pronúnciate, di algo, pero no me mires así, que se me erizan los pelos del ojete. Y le dice él a Yasmín, bueno, con la voz temblorosa, es que... ¿yo por qué no hablaría de Love is Blind? Y nunca me habría cruzado con este infraser en mi vida. Y ya por fin Gino le pregunta, a una fuerzas y energías y ganas de preguntarle que qué le pasa. Se da la vuelta a Yasmín, asqueada, que no, histérica, no en plan como la otra vez a grito, no, mosqueada de verdad, vais a flipar. Y dice, ¿qué me pasa? Porque dice, ¿qué te pasa, mi arma? Dice, ¿qué me pasa? Siéntate tú que te voy a decir yo a ti, ¿qué me pasa a mí?
Dice, me ha llegado esta mañana un privado por Instagram de una cuenta recién creada, sin foto, con cero seguidores, cero publicaciones, bla, bla, bla. Diciéndome que van a publicar mis fotos y que mis tetas van a estar colgadas por todo internet. No sabías la que se te venía encima. Gino Mutis no dice ni miaja. Sabe que si esas fotos llegan a ver la luz de internet, que la han visto, es por culpa de él, que ha sido quien las ha distribuido sin el permiso de Jasmine. Y el tío no es capaz de decir nada. Ni que pues lo primero que te saldría, hostia, qué hijos de pi, vamos a ver de quién es la cuenta, a ver si podemos descubrir quién ha sido, o qué te planteas hacer, discúlpate, hostia, como lo siento, esto es culpa mía, tiene que ser una de mis ex. Si tú quieres, intentamos averiguar si es a la que le mandé las fotos y le cantamos las 40, nada. El rata sentado ahí, como el que está viendo, yo qué puto sé, la vuelta ciclista, ¿sabes? Ay, no, que no había terminado. Tenemos una vez. Ni, no, ni, no, ni. No, ni, no, ni. De Gino. Maldito Gino. Y le dice Jasmine, ¿sabes qué es lo que más me mosquea, Gino? Tu actitud. Y le dice, ¿sabes que si eso pasa, mi reputación está completamente arruinada, verdad? ¿Sabes que si eso pasa, pierdo mi trabajo? ¿Y sabes que si pierdo mi trabajo, hay gente que depende de mí? O sea, ¿tú sabes lo que yo me estoy jugando por la gracieta de lo que hiciste? Y ante el silencio del otro, porque todavía es incapaz de esgrimir en sus fucking labios un lo siento, un perdón, un cómo te puedo ayudar, cómo podemos solucionar esto, callado, dice Jasmine, ¿sabes qué te digo? Que antes de que alguien cuelgue mis fotos y destruya mi reputación y yo me quede sin trabajo, ¿sabes qué voy a hacer? Las voy a colgar yo. Perfecto, me imagino que se refiere a un OnlyFans o alguna cosa de estas. Y te voy a hacerlas yo, voy a hacer yo mis fotos como yo quiera. Además no de esas en plan selfie que te mandé a ti. Me voy a hacer unas buenas fotos, me voy a hacer una cuenta de Only, me imagino que se refiere. No lo llama por el nombre, de una web. Y las voy a colgar yo. Así que si alguien arruina su reputación, por lo menos lo hago ganando dinero, porque me quedo sin trabajo seguro. Y coge él y le dice, abre su sucia boca para decir, yo con eso no estaría de acuerdo. Y le dice Jasmine, vale, no estás de acuerdo, entonces ¿qué hago? Y le dice él, bueno, si te quedaras sin tu trabajo, yo te mantendría. Y le dice Jasmine, aquí me quedé loca. Y le dice Jasmine, ah, sí, me ibas a dar 3.000 euros al mes, que es lo que cobro de sueldo. Es que Jasmine, ya os lo dije, es profesora de literatura americana en un colegio privado muy bueno de Panamá. 3.000 pavos al mes de sueldo. Yo no sé cómo estará la vida en Panamá, pero eso es, como dice este, gran moneda. Gran moneda. Y le dice, ah, sí, me vas a pagar 3.000 euros al mes. Y coge el pedazo de rata, que es el único culpable de que ella esté en esa situación, y tiene la audacia de decirle, bueno, a ti se te dan bien los deportes y eres guapa. Lo mismo puedes encontrar otro trabajo. Yo creo que mejor te encuentras otro trabajo, pues no sé, dependienta o en un gimnasio, y yo te ayudo esporádicamente cuando pueda. ¿Le reventamos ya? O sea, ¿a qué hora y en dónde? Yo llevo el pasamontañas. Es que... ¡madre mía! ¡Madre mía! Si viviera en España diríais, su voto vale lo mismo que el mío. Peor aún, seguro que vota Trump. Jasmine, ante tanta estupidez, no lo puede contener más, y es que no la culpo. Tú te has mirado, Gino. You have a problem. Sale, ahora ya sí. Enfadadísima, claro, o sea, es que yo te he mandado una foto que tú has decidido a mis espaldas distribuir a una persona que ahora me está chantajeando, que va a arruinar mi fucking carrera, y lo único que se te ocurre decir es, pues búscate otro trabajo, que yo de vez en cuando te mando 100 dólares, métetelos por el orto, pedazo de imbécil, y luego haces así y los haces en una espiral. ¡Oh, qué idiota, de verdad, tío, no puedo! Bueno, pues Jasmine sale hecha una furia, como es lógico y normal, y sale ella hablando con el programa, llorando, la pobre muchacha, hecha un mar de la
lágrimas, diciendo que si pierde su trabajo ya se muere, que desde pequeña siempre dijo que quería ser profesora y que para ella enseñar es un sueño hecho realidad. Y lo va a perder por el pedazo de salamandra lagartija asquerosa esta. Y con Gino y con Jasmine lo mismo. Gino y Jasmine. Con Gino y con Jasmine lo mismo. Spoilers. Tú, puntito en la boca, así. De la siguiente pareja que vamos a hablar son Memphis y Hamza. Si recordáis, les habíamos dejado en aquella azotea discutiendo, porque en el momento que Hamza le quería contar a Memphis que él no se quería casar, que no veía las cosas claras, que tenía dudas y muchas, Memphis le contó que ella había pasado un tiempo al principio cuando ellos estaban hablando en casa de su ex, a lo que Hamza se pilló un rebote de la hostia y se fue maldiciendo todo y se bajó para casa. Pues enganchamos en ese momento y baja Memphis, ay, de verdad, con los nombres, qué pesada. Se podían llamar Mari y Manolo o algo así. Bueno, pues va Memphis detrás Hamza. Hamza, espera, fíjate tú lo preocupada que está ella de que él se haya enfadado, que le dice: Hamza, ¿estás bien? Y dice: no, noto que dice, pues que te jodan. Memphis, un poquito de empatía, que se acaba de enterar. Total, que está Hayet, que es la Hayet o Hayet, y no sé cómo se pronunciará, la madre de Hamza. Dice: ¿qué ha pasado? Hijo, cuéntamelo a mí todo. Y entonces el hijo le cuenta a la madre: pues fíjate, mamá, que ella tuvo una mala época cuando ya estábamos hablando y que se fue a pasar unas noches a casa del exmarido. Acordaos que ella al principio del programa dijo que había pasado una temporada. A la hermana le dijo una noche y a Hamza le ha dicho que fueron 4 días, ¿vale? Que pasó en casa del exmarido del padre de su hijo pequeño. Bueno, dice la madre: espérate, no te preocupes, que yo voy a hablar con ella. Entonces, claro, la madre, como buenamente puede, le dice: ¿qué ha pasado? Cada una hablando en su idioma. La madre hablando en árabe, me imagino que habla, y Memphis hablando en inglés. Y Memphis: nada, no hubo nada, no nos acostamos, nada de eso. Bueno, total, que al final le dice Memphis a Hamza: mira, vamos a hacer una cosa, te lo voy a contar. Podías haberlo hecho desde el principio. Te lo voy a contar, vamos un momento a la habitación los dos solos, que no te lo quiero contar delante de las cámaras. Se meten en la habitación y se apagan el micro los dos. Bueno, y salen al rato, mira, Memphis con los ojos así de haber estado llorando, Hamza llorando todavía, bueno. Y el productor le pregunta a Memphis: ¿te sientes cómoda contándonos al programa qué ha pasado? Y ella dice que no, que ella no quiere contar nada. Y es Hamza contándoselo a la madre. Le dice pues que ella pasó unos días, ya me ha explicado lo que pasó, me he quedado satisfecho con su respuesta, sigo queriendo casarme con ella, tal. Y lo que Hamza le cuenta a la madre es que Memphis pasó una época muy mala, como que estaba al borde de llevar a cabo ideas malas, ¿vale? ¿Me entendéis? Intrusivas, y que no se vio capacitada para estar sola en casa con sus hijos. Entonces le pidió al ex marido si se podían quedar allí un tiempo. Dice que no compartieron cama ni que hubo absolutamente nada, que ella simplemente estaba allí porque no sentía que en ese momento tuviera la fuerza mental de no llevar a cabo una barbaridad. Bueno, y dice Hamza eso, que él se ha quedado. Yo, la verdad, que con esa respuesta yo también me he quedado tranquila, que, o sea, que, a ver si me entendéis, tranquila de que no lo hiciera, pero que es un motivo súper heavy, ¿sabes? Que como no se le va a entender a la muchacha. Transcurridos unos días de que ya le haya contado Memphis a Hamza lo de que había pasado unos días con el ex y tal, es Memphis la que le está contando al programa: pues mira, han pasado unos días, pero las cosas siguen súper tensas, así que para poder poner todas las cartas encima de la mesa y decirnos todo lo que nos tengamos que decir, he decidido, aquí entra la figura que más nos gusta o me gusta en 90 Day Fiancé, el traductor. Es decir, es que a mí esto me encanta. Una pareja que lleva, en este caso, yo que sé, más de un año de relación, ya ella está allí para casarse y es justo. Antes de firmar el papel de la boda, no voy a traer un traductor, a ver si es que en vez de decirme que me quieres, estás planeando asesinarme, ¿sabes? O sea, estas cositas al principio no se les ocurren, es hasta que el programa no las paga billete, no se os ocurren. Pero a mí me encanta, como os estaba diciendo, porque conocemos a grandes personajes, como en este caso es Hamadi, que es el traductor que es el traductor que traen, que también te digo, para la traducción que hace él, la puede hacer cualquiera, porque empiezan, bueno, le cuento un poco por encima. Entonces Hamza es el primero en hablar y le dice: dile que yo me he quedado muy preocupado por el tema del ex, porque me da miedo que si yo me voy a vivir a Estados Unidos con ella, a la mínima de cambio que tengamos un problema, lo mismo ella recurre a su ex, y yo no quiero, más allá de que tiene que
que ejercer la paternidad, coparentar. ¿Eso se dice así en castellano? Coparental, yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues eso. Que tienen que seguir en contacto, obviamente, porque tienen un hijo en común, pero que no quiero que sea ni amigo suyo, ni que ella vaya corriendo con el ex si entre nosotros hay una pelea o algo. Y es que fíjate tú la traducción. La traducción de Hammadi. Así que ha dicho... Ese idioma, eso es universal y no las matemáticas. ¡Ay, me encanta! Y le pagan por esto. Y es traducirle eso y mira que Hammadi ha hecho... Y Memphis ya empieza... Mira, esto es una cosa, tienen una forma de hablar de chunga estadounidense que no me gusta nada. No hace falta que hables con tonito porque no te está entendiendo. Y le empieza a hablar... Es que me doy asco a mí misma, o sea, me abofeteo, de verdad. No solo eleva el tono, le empieza a gritar, sino que está... Te he dicho, hablándole con un tono súper maleducado, ¿vale? Súper maleducado. Y Hamza le empieza a decir al traductor, ¿ves, tío? Es que a la mínima de cambio me está gritando y es que no para de gritar y de hacer espectáculo y es que no aguanto que me hable mal. Y Memphis diciéndole, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Y el traductor acojonado así, en plan de, ¿cómo te traduzco que eres una puta histérica? Tío, es que no lo ves tú, es que no lo ves. Y es Memphis la que, obviando lo de los gritos, al final trae Hammadi, el traductor, le dice no, que dice que no le guste que le grites y tal. Y ella se queda así como, ¡oh! Es verdad que tengo un... Su cara, ella no lo dice, pero su cara dice, es verdad que tengo un problema, un pequeño problema de actitud. Y se hace la loca. Y le empieza a decir al traductor para que se lo diga a Hamza, obviamente, que ella se está jugando mucho por llevarle a Estados Unidos, que incluso ha llegado a perder alguna amistad o ha tenido algún problema con familiares porque creen que lo que está haciendo es una locura, que a ella también le supone pues poner su vida patas arriba y es muy arriesgado porque tiene hijos y tal. Y cuando le está traduciendo esto, Memphis empieza a llorar. Y coge otro momento estelar de Hammadi. O sea, es que le adoro, tío, me encanta. Son estos personajes los que aparecen en uno o dos capítulos y le dan luz a una historia, porque a mí sin Hammadi esto todo me dan igual. Y le dice Hammadi, empieza la otra a llorar y le dice, mira, tío, si tú ya no entiendes que está llorando, yo no te puedo traducir nada. Dice, tío, está llorando, yo sé cómo te lo traduzco. Pero es que se lo dije, yo esto, tío, no hay cómo traducir. Me hubiera encantado que hubiera hecho, abro comillas, cierro comillas y hubiera dicho, está llorando, está llorando, está llorando, está llorando. Traducción simultánea. Ay, Hammadi, gracias, señor. Y en ese momento, Hamza se levanta a darle un abrazo, a consolarla un poco y ella se queda súper contenta. De hecho, se la escucha en voz en off decir... que ha sido lo del traductor, es la mejor idea que han tenido. De verdad, un traductor que os diga lo que realmente estáis diciendo uno al otro. ¿Me estás diciendo que te ha venido mejor que saber las dos palabras sexy time? ¿Memphis? ¡Qué sorpresa! ¿Quién se lo hubiera esperado? Todos menos tú. Y al día siguiente, Hamza le tiene preparada una excursión a Memphis. Va a llevarla a un pueblo ancestral que le dice, bueno, ¿y este sitio como de antiguo es? Y el otro, all, old before all. O sea, antiguo antes que antiguo. O sea, es vintage, vintage. Bueno, pues se va a un pueblo precioso, todo de piedras, en la cima ahí de una montañica, todo muy bonito. Y él se desaparece ahí entre unas paredes y aparece que se ha cambiado, se ha vestido de camarero, me encanta. Se ha puesto ahí guapetón y digo, aquí... huele a proposición. Sin ser yo nada de eso, te lo estoy adivinando. Y efectivamente, mira qué bonitas las vistas. Y él todo nervioso con la mano, es que no me veis, pero con la mano en el bolsillo, en plan, lo saco, no lo saco. Y es en plan, el tío. Aparte que estos ya están prometidos. Ella vino a... ¿dónde estaban? En Túnez, me parece. Ella fue allí estando ellos ya prometidos. Pero claro, teniendo en cuenta que solo saben decir sexy time y se entienden, lo mismo, los dos no eran conscientes de que eran parte de ese prometimiento, ¿vale? Bueno, y entonces se linca la rodilla en el suelo, le saca un anillo muy mono y le dice, will you marry me? La otra es que sí, que contenta. Con la risa esa nerviosa de ella, es que se ríe así. Es como Peter Griffin. Se parece mogollón la risa a la de Peter Griffin. Y ahí les dejamos comprometidos, que supuestamente se han entendido. He visto en un adelanto que Hammadi vuelve a salir y yo no podría estar más contenta. O sea, yo ya con eso me conformo yo. Puntito en la boca, next. De la siguiente pareja que vamos a hablar son Kimberly y Niño Soja.
Antes de empezar a hablar de ellos, tengo que avisaros. Me mandasteis 100.000 veces una foto que colgó el niño Soja vestido en una supuesta boda en Instagram. Es de un videoclip que grabó. No se ha casado, no sé si sigue con Kim, pero esa no es que sea su mujer y fuera su boda. Era para un videoclip. Bueno, y hablando de videoclips, habíamos dejado a Kim y a Kimberly. ¡Kimberly! Es que hace mucho que no lo digo. Tengo mono, lo he dicho. Les habíamos dejado en aquella noche de amor a la africana. Que iban a tener porque por fin se habían hecho novio y novia. Me encanta. Bueno, pues a la mañana siguiente, a la cuarta bala vencida, por fin se despiertan ellos poscoitales en la cama. Y está Kim ahí en una nube. Ay, esto ha sido tan bonito, despertarme contigo a mi lado y bla bla bla. Y el niño Soja, bueno, es que les ha entrado un paverío a los dos de un paverío a los dos de repente, que no hay quien se lo crea. El niño Soja diciendo, sí, estarás conmigo a mi lado, será tu mano la que coja cuando me den mi primer Grammy. Y yo, bueno, Oscar, un Grammy no sé, pero un Oscar a la película que te has montado te lo doy yo. Te lo doy yo ahora mismo, tío. Ay, me encojono. Bueno, pues ya que han terminado el rollo del videoclip y tal, el niño Soja quiere hacer turismo con Kimberly y se la lleva a un tour de especias, porque por lo visto Zanzíbar, la ciudad, Zanzíbar, Tanzania, sí, la ciudad en la que están es conocida porque tiene muchas especias y bla bla bla, ¿no? Bueno, hacer un tour fantástico probando la... Me encanta porque la mujer que les va haciendo el tour pilla el rollo de que son pareja porque van dados de la mano, que me he dado yo cuenta, por cierto, con estos dos ojitos, que el niño Soja evita darle besico en la boca en público a la Kimberly. Ay, me he manchado los labios. Los labios no, la mano. No recuerdo si eso lo hizo con Baby Girl Lisa. Yo creo que sí se besaron antes de casarse, quiero decir, en público, que lo vimos nosotros en las cámaras. No lo recuerdo. No pondría la mano en fuego, no lo recuerdo. Bueno, da igual. Total, que la guía les va diciendo, mirad, y esta especie es afrodisíaca, tal. Bueno, y está la Kimberly, que no le cabe un alfiler por el culo, ¡vamos! Le ha escuchado sus plegarias, ella está fantástica. Bueno, les hacen allí con unas hojas de alguna de las plantas, unas coronas, hacen unos selfies. Va todo divino, es una cita perfecta. Ella por fin ha culminado su sueño de tener al niño Soja y bla, bla, bla. O sea, están en toda la nube y dice el niño Soja. Están allí sentados en una esquinica, ¿no? Y del niño Soja, mira, que es que ahora que estamos juntos, ahora que van bien las cosas, déjame que las joda, ¿sabes? Más o menos. Que ahora que estamos juntos es que yo te tengo que contar una cosa. Y aquí la Kimberly ya retorce así el hocico. Niño Soja, ¿qué has hecho? Y le dice él, mira, que tú sabes que has venido a que yo grabe un videoclip que se llama Zara. La Sara. It's called Zara, ¿no? Zara. Oh, Dios, no puedo parar. Y el niño Soja le explica, pues Sara es Sara. ¡Ah, Dios mío, no puedo! Zara, Amancio Ortega, chuchu. Zara es una chica de Estados Unidos con la que yo tuve una relación. Uy, la Kimberly se está remangando ya, mira, así tal que así, como yo, para sacar los puños a pasear. Pues que tuvimos una relación y yo escribí la canción para ella, pero me dejó. Y ya está. Y eso es lo que... Y que yo estaba hablando con ella. Y le dice a la Kimberly, ¿cuándo estábamos hablando con ella? ¿Cuándo lo dejasteis? Y dice, bueno, pues nada, unas semanas después de que tú y yo empezáramos a hablar. Hablar es que aquí hay que entenderlo, porque realmente el enfado de Kim, desde mi opinión, es desmesurado. Desmesuradísimo, vamos. Porque vamos a ver. El niño Soja ya era famoso entre los frikis, como yo. Era conocido porque había hecho la otra temporada, bla, 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 ¿vale? Entonces, él empezó a hablar, llevaba un par de semanas hablando con Kimberly a modo fan. Cuando le escribe una fan de, ay, me encanta tu música, muchas gracias, a los dos o tres días te manda a lo mejor una foto de algo, o que se ha comprado tu disco o algo, y le contesta ta, ta, ta. Y él, esas dos primeras semanas del año o así que llevan hablando, estaba hablando con una seguidora, con una fan, no era nada, ¿vale? Y esto lo dejan los dos súper claro. Bueno, pues a Kimberly, que lleva a una Jamei Private School Girl dentro, no lo olvidemos, una main character en todo momento de una película adolescente dramática, tiene que montar el pollo. No me lo puedo creer, esto es una mierda, todo lo que me has dicho es mentira, me has traído aquí para grabar el videoclip una canción que le has escrito a otra tía, porque toda nuestra relación está basada en mentiras, me voy, me voy, me voy.
Todo el drama ahí, en el taxi, me voy de aquí. Se van dando para los lados, que no sabe para dónde tiene que ir. Mire, digo, chica, tira para adelante, para donde sea, pero muévete. Bueno, y se monta el taxi, el niño Soja detrás. Kimberly, Kimberly, espera. Ay, Kimberly, ven un momento. Y la Kimberly desemboca como un potro de poca. ¿Qué me has mentido? Que esto no me lo puedo creer, que no te... Me agotas, uy, estoy cansada de imitarla. Qué agotador. Y es en el taxi, cuando ya estamos volviendo al hotel, que ella sigue R que R, esta relación está basada en todo en una mentira, ta ta ta. Y ya por fin le dice, bueno, ¿y se puede saber por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué no me lo has dicho antes? Y le dice él, porque ahora estamos en una relación. Antes tú y yo no éramos nada, no te tenía... Joder, más razón que un santo, niño Soja. Me está a mí jodiendo ya tener tener que darte tanto la razón, de verdad te lo digo. Y le dice, ahora estamos en una relación, considero que te tengo que contar esto. Ni cuando tú y yo empezamos a hablar yo tenía obligación de decirte si estaba con alguien o dejaba de estar. Porque hasta meses después tú y yo no empezamos a hablar de una forma romántica. Ni hasta ayer que tú y yo éramos simplemente amigos yo te tenía por qué contar. Más razón que un santo no te falta, hijo mío. Y la otra, o sea, es que me estás, de verdad. Qué agotamiento. Le estás acosando por probar sus manjares nigerianos. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo, que ha sido eso, una urraca, urraca me posee. Por probar sus manjares nigerianos. Le has intentado comprar con regalos. Le has literalmente suplicado que te toque. No solo él accede a tener una relación contigo, sino que dice que no te toca hasta que seáis algo oficial por respeto a él y a su cultura y respeto en general, si él lo ve así. Os acostáis juntos y cuando el primer día, es que no lleváis ni 12 horas, ni 12 horas de novios, él te dice, mira, pues te voy a contar más de mi vida privada que previamente a este día no tengo por qué contarte porque no me sale del orto, porque es mi pasado y es mi vida y no te debo ningún tipo de información de mi privacidad. Eso, o sea, lo tenemos claro, ¿verdad? Bueno, y le dice él, pues porque ahora estamos en una relación. Todo esto que os acabo de decir es lo que dice él, pero peor dicho. No te debía ninguna explicación, no tenía por qué contarte nada, te lo digo porque ahora estamos en una relación y quiero que dispongas de esta información. Y me ha quedado un pareado sin haberlo preparado. Y le dice Kimberly al programa que lo ha dejado todo por él en Estados Unidos. Que por cierto, la madre de Kimberly, ¿os acordáis? No sé si lo dije ya cuando pasó. La madre de Kimberly es la cuidadora de su madre. Pues la madre murió al principio de que se estaba emitiendo el programa. Llevaba un par de semanas. Bueno, pues dice... Lo que pasa es que en ese momento, obviamente, la madre no se había muerto aún. Pues le dice Kimberly al programa que lo ha dejado todo por él. Tía, ¿qué te han pagado unas vacaciones a un paraíso? ¿Qué coño me estás contando? Que cualquiera diría que te has ido a picar piedra, ¿sabes? Lo ha dejado todo por él. 2 semanas a Zanzíbar a todo pagado, reina. ¿Qué me estás contando, por favor? Bueno, ella mártir. Que lo he dejado todo por él y creo que me he equivocado. Qué cansado tiene que ser estar insatisfecha constantemente. Suplicar y rogar por conseguir algo y cuando lo consigues, buscar donde sea el más mínimo y lo suelto para tirar de él. Tiene que ser de un agotamiento y de un cansado que no te tengo ninguna envidia, la verdad. Pues por la noche está la Kimberly que dice que se pira. La Kimberly haciendo la maleta y llega el niño Soja. Esto dice mucho a su nombre, aunque fuera de farol, que nunca, nunca lo sabremos, pero dice mucho a su favor. Va el niño Soja con su ayudante a devolverle los regalos, el MacBook, la PS5 y tal. Y entra a la habitación y dice, toma, te he traído tus cosas y he venido a recoger mis cosas. Le deja la Play y el portátil y Kim, te lo puedes quedar. Bueno, me llevo el portátil. Tía, cógelo y dile que te follen, que esto mío me lo llevo. Pero no te hagas encima la digna, ¿sabes? Bueno, y se pone el niño Soja a recoger sus cosas, pa, 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 pa. Y la otra, es que me parece muy fuerte que no me lo hayas dicho antes. Y le dice, vamos a ver, que tú y yo apenas acabábamos de empezar a hablar. Éramos desconocidos cuando yo lo estaba dejando con esta chica. Que es que no te tenía. Vamos a ver, a quien de... os lo voy a decir en serio. Quien crea que esto es algún tipo de infidelidad, hacéroslo mirar. De verdad, consejo, de verdad, como lo que decía antes de Ela. Acaban de empezar a hablar con una seguidora. A la seguidora no es asunto suyo si tú estás o dejas de estar con alguien. Que meses después de tu ruptura la conversación con tu seguidora se vuelva romántica, ¿qué tiene que ver?
¿qué tiene que ver? Y así, efectivamente, le dice el niño Soja al programa que no sabe si estará cometiendo el mismo error que cometió con su primera esposa. Total, que el niño Soja recoge sus pertenencias y se pira. Y cuando se va, se queda Kimberly en la habitación, mira al productor y dice, ¿de verdad se ha ido? Y dice, ¿va a volver? Y le dice el productor, yo creo que no, porque se han ido y se han ido sin micro ni nada. Y dice, y se pone ella a llorar, pues creo que aquí se ha terminado todo. ¿Eres consciente de que si se ha terminado todo es porque a ti te ha salido el coño? O sea, no sé cómo decirte, lo entiéndeme. La siguiente pareja que vamos a hablar son Ben y Mahogany. Recapitulemos dónde nos habíamos quedado. Ben había ido al supuesto piso de Mahogany a conocer a sus padres y las cosas no cuadraban. El piso le parecía un Airbnb, Mahogany tenía 2 años menos de los que le había dicho y encima pretendía que pareciera como que él se había equivocado en algo, era todo muy raro. Y Ben dijo, pies, ¿para qué os quiero? Y se fue al hotel. Bueno, pues entonces estamos con Ben y dice que va a hacer una videollamada con su mejor amigo para ponerle al día de cómo van los asuntos. Falta le hace. Y Ben le cuenta pues todo eso al amigo, le da más información, por cierto, dice que en el piso había panfletos de visitas turísticas y tal, como muy para turistas. Y el amigo le dice que no es una buena señal, que si ya ha mentido en la edad, en su situación de vivienda, por decirlo así, porque Ben creía que la otra vivía con sus padres, la casa no cuadraba con lo que ella le decía, además los panfletos para turistas que fueran a conocer sitios y tal, y el amigo le dice eso, que busque el patrón de mentira y que esté ojito a visor con más mentiras que se vengan. Y vamos a ver si se vienen más mentiras, porque Ben queda con Mahogany, que, ¡ay! ¿Cómo lo llamamos? ¿Mahogany? Así, ¿Mahogany o Mahogany? ¿Cómo preferís? Os leo por abajo. Bueno, yo voy a, hasta que decidamos, voy a intercalar. Un Mahogany con un Mahogany. Bueno, pues que queda con la Mahogany. Y le dice, mira que me descarga una app de traducción que nos va a ir cosa buena. Y le dice, bueno, pues vamos a ir a tomar helado. Me encanta ver a 4 adultos comiéndose un helado sentados en un bordillo. Parece Ben que se ha ido con sus 3 hijas de madres diferentes el domingo que le tocaba pasearlas. O sea, hola. Bueno, que quedan con las 2 mejores amigas de Mahogany para tomar un helado. Y con su recién estrenada app, Ben les pregunta a las amigas de Mahogany que qué le pueden contar de ella, que él no sepa, o algo que él debería saber de ella. Y aquí quiero hacer un public service announcement. Mahogany, lo siento. Yo también he pasado por eso, también he caído en manos de una peluquera asesina. Tienes toda mi compasión, tía. De ahí se sale. Y la amiga, que parece que es así menos tímida, le empieza a hablar a la app de traducción y dice, bueno, ellas le llaman Mahogany. Mahogany, que me hace mucha gracia porque Mahogany en castellano es caoba. Y la app dice, caoba es una persona. Me encanta. ¡Ay, lo podemos llamar caoba! Mira, ni Mahogany ni Mahogany, caoba. Apañado, no votéis nada. Bueno, si habéis dejado el comentario ya no lo borré. Total, que empieza la amiga a decir, ay, es que caoba es una persona muy responsable, es una persona de confianza, es una persona muy trabajadora. Digo, maricón, que estás hablando con el novio o le estás dando una carta de referencia para un trabajo, o sea, es una persona responsable, aplicada en sus tareas, puntual, tía. Joder, pues digo, es muy buena gente, es muy divertida, muy tal, es que no sé qué recomendación de mierda. Y hay otra de las amigas que está living porque le dice, le pregunta a Ben que qué sabían de él, dice, bueno, ¿y ahora qué sabíais de mí? Y esta misma amiga dice, nos había dicho que tenía un amigo de Estados Unidos que iba a venir a visitarla, pero de novio no lo sabía, porque él dice, y os habían dicho que tenía novio, tal. Y dice la amiga, de novio nada, nos había dicho que eras un amigo y punto. Y la amiga, que está más calladita, con una cara de que está disfrutando y gozando cada segundo de esa conversación, claro, y Ben lee la traducción, mira a Kaoba y le dice, ¿no somos novios? Y le dice, otro momento de estos, iluminación, que parece que se va a la quinta dimensión de Kaoba. Echo de menos decir Mahogany, y lo tengo que reconocer. Ella con su actitud de oigo pajaritos. ¡Ay! ¡Ay, pues no! Es que tú a mí nunca me pediste. Tú nunca dijiste vamos a ser pareja. Y le dice Ben, hombre, estábamos hablando de casarnos y de tener hijos. Y yo, ¡caca! Y la otra, ¡ay, no! Pero ¿y yo cómo voy a saber si la palabra nunca se dijo? Que por cierto,
de lo del acento de Mahogany, paso de caoba, no me gusta. De lo del acento de Mahogany, me dijisteis muchos en comentarios que sonaba como la voz de una actriz que dobla un programa, no sé si es el de Mi Vida con 300 kilos o algo así, me dijisteis. Y llegó a mis manos un casting que hizo Mahogany para el Disney Channel en... pues me imagino que sería en Perú. Yo soy Mao. Y yo soy Andrés. Y queremos invitarte a... ¡Generación Sin Límites! Entonces se corre el rumor por ahí de que ella es actriz. No hay imágenes de ellas trabajando en nada, ni en anuncios, ni en series, ni en nada de nada, excepto eso del Disney Channel, que es un casting. Más allá de eso, sí es cierto que muchísimos de vosotros me dijisteis en comentarios que parecía una actriz de doblaje. Yo de momento he visto imágenes que le ha hecho la gente por la calle, ellos se han vuelto a ver en Perú, no sé cómo estarán a día de hoy o cómo terminó la historia. De momento no creo que sean actores, por varias cosas que han pasado y varias cosas que van a pasar. Pero bueno, yo dejo ahí la información porque esto es vox populi ya, se está filtrando un huevo de información esta temporada de 90 Day Fiancé, bueno, para que lo tengo. Lo que se ha filtrado de Mikey Jimena, que lo hablamos ahora, eso es lo siguiente. Pues al día siguiente, bien tempranito por la mañana, estamos, está el programa con Ben, que está esperando a que le venga a recoger Mahogany, porque se van a ir a una escapada, a secas, ni romántica ni nada, escapada, punto, huida. Y está leyendo los mensajes y le dice al productor, le dice que estás mirando tal, y dice, pues estoy releyendo la conversación, estoy leyendo nuestros mensajes, Para demostrarme a mí mismo que no han sido imaginaciones mías, que no me lo he inventado, que aquí se han dicho cosas que implicaban que éramos algo, ¿sabes? Y efectivamente yo estoy deseando que salga el tema de que le ha prestado mil dólares. Eso todavía no ha dicho nadie nada. Y enseña las conversaciones de WhatsApp con ella y hay momentos en los que él le dice, me encantaría tener hijos contigo. Y ella le contesta, a mí también me encantaría tener hijos contigo, serías un padre fantástico. Y yo pensando, sí, sus tres hijos tendrían que opinar al respecto, como si no fuera padre, ¿sabes? O sea que las conversaciones, ahí hay una implicación sentimental ya fuerte. Bueno, llega Mahogany, le recoge, se montan al coche, cosa más incómoda, porque es que encima ella está con esa actitud tan rara, tan fría que tiene de que le oye campanas y no sabe dónde, y él está mosqueado porque hay muchas cosas desde que la conoce que no le cuadran. Bueno, total, que yo me descojono de verdad. Va en el coche y dice ella, claro, con un silencio y súper incómodo, y le dice ella, saca la app del móvil y le dice, te voy a hacer una pregunta, Ben. Y yo pensando, bueno, a ver, se conocen un poco, una pregunta más personal, hablar de algo, cantar algo, chica, qué aburrimiento de viaje. ¿Cómo crees que nuestro Señor Jesucristo soportó tanto dolor? A mí me hubiera hecho tirarme el coche en marcha. A Ben le encantó la pregunta y ya se soltó ahí un simposio de ¡ah, el dolor de Jesucristo! Y se quedan ahí los dos hablando de Jesucristo. ¡Que muy bien! Que me parece octo, o sea... es que casi prefiero oíros hablar de comida, como el primer día. ¡Qué coñazo de gente! Y ya de noche llegan por fin a donde se van a hospedar, al hotel, que resulta que están en el desierto de Perú, precioso todo. En Huacachina se llama el sitio. Han cogido habitaciones separadas, por cierto. Bueno, pues al día siguiente se van a hacer varias actividades en el desierto, a tirarse con una tabla de snow por la arena, en un buggy, bla, bla, bla. Y al final les han preparado una cenita romanticona. Total, en el desierto, muy bonito, muy idílico todo. Total, que se sientan a día a cenar y ven... quiere respuestas ya. La verdad que se les ha visto genuinamente pasarlo bien. Bueno, dice, saca la app del móvil y le dice, mira mi arma, que yo quiero saber que por qué hay tanta diferencia de lo que hablábamos y lo que me decías por SMS a la reacción o la relación que estamos teniendo ahora en persona. Y le dice ella, bueno, yo es que además con ese tono de tío de psicópata, como súper monótono, ay, me pone nerviosa. Bueno, a ver, yo no creo que hayamos tenido ninguna conversación especial. Hola, que vas tú de que le voy a decir yo a nadie que voy a tener hijos con él. ¡Ah! Hola. Es la conversación típica que tienes cuando conoces a una persona por internet, pues para saber si tenéis los mismos objetivos, si queréis lo mismo de la vida, o estás tú que te lo crees, reina. Vas tú y te lo crees. Pero ella le empieza a hacer preguntas también y dice, bueno, ¿y tú, Ben, has salido alguna vez con una persona más joven? Y le cuenta, dice, bueno, pues cuando me divorcié, salí con una chica de 27 años, dice que estuvimos 2 o 3 años, no sé lo que dice, juntos, nos íbamos a casar, pero ella no aceptaba a mis hijos, entonces pues la relación terminó, que esto
tuvo él una conversación con su familia, ¿os acordáis? Antes de ir para Perú, ¿vale? Y dice, ¿y esa ha sido tu única relación fallida? Y dice, no, obviamente mi matrimonio falló porque nos criamos en una secta. Nos criamos en una secta con unos valores que desde luego eran para venerar al jefe de la secta y no para cultivar las relaciones entre nosotros, y falló. Y coge ella con toda su santa cara, que puedes tener la opinión que quieras, a mí me parecen dos razones más que, si es que son como él lo cuenta, más que lícitas, por lo que dijeron los hijos de que no les gustaba la otra novia y tal, me lleva a creer que es cierto que tenían un problema con ella o ella con ellos. Y coge Mahogany y le dice, ay, eso de que tú no, nunca haces nada mal, las relaciones se acaban porque la otra persona hace algo, es que me parece muy infantil, ¿no? ¡Hija mía! Decir que tienes 24 cuando tienes 22, pedir dinero a un extraño por internet, un préstamo, llevártelo a una casa que no es la tuya y hablar como si fueras un puto témpano, lo raro es que él haya tenido dos relaciones en 50 y tantos años, dos fallidas. ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? O sea, hay una forma más rara de echar balones fuera ante una conversación. ¿Qué hace Mahogany? Y es precisamente lo que dice Ben hablando con el programa, la audacia de que yo no le he preguntado todavía las cosas que me cuestiono de ella, que me ha mentido, su edad, dónde vive, la edad, todas las cosas que no me cuadran, el tener esas conversaciones conmigo y ahora hacerse la extraña, el decir que no somos novios, no le he dicho nada, no le he preguntado nada de cosas que no me cuadran y viene ella a cuestionarme por mi pasado. Más razón que un santo, más razón, de verdad te lo digo, más razón que un santo. ¡Qué fuerte! O sea, le está haciendo una luz de gas. Y de la última pareja que vamos a hablar, la última que hay, no me quedan más, son Mike y Jimena. Antes de entrar directamente con la pareja, tenemos que comentar ciertos asuntos que han salido a la luz mientras yo andaba por los mundos de Dios, por mis varios viajes. A ver, no me ha dado tiempo a leer mucho, me habéis enviado un montón de publicaciones de Instagram, de cotilleos, de 90 Day y tal. Lo que me ha dado tiempo a leer, porque esta semana que he estado aquí, la verdad que tampoco he mirado nada. La previa estaba en Berlín y la previa en Formentera, te digo que no me he enterado de nada. Lo que he llegado a leer es que Jimena se la trae al pairo el contrato con Telefe, con la productora, y ha estado dándole a la sin hueso. Y por lo visto, lo que ha contado es cómo se conocieron ella y Mike. Lo voy a contar porque no me parece relevante a su historia y del resto de cosas que haya. Si sabéis algo que afecta directamente al punto de la trama en el que estamos o en adelante, no hagáis spoilers. Esto ya lo he dicho al principio del vídeo. Y a lo largo y durante y después. De lo que yo me he enterado es que Jimena ha contado que ella estaba trabajando en una página web de chicas con webcam, haciendo shows a través de la webcam. Y ella dice, además lo publicó ella en Instagram, que su primer día de trabajo, ya me extraña Jimena, que el primer día de trabajo conoció a Mike. Y que ella le hizo un show y que Mike se disfrutó a sí mismo viendo a Jimena en la cámara web. Y que al día siguiente Mike le dijo que la sacaba, esto es muy novela de Paulo Coelho, que él la iba a sacar de ese mundo, que dejara ese trabajo y que él la iba a mantener. Y esto Jimena lo contó como defendiéndose de la gente que está acusando de que se está aprovechando económicamente de Mike. Esta es como la defensa que ella contó. Mira, es que nosotros nos conocimos de esta forma y él me ofreció que yo dejara de trabajar, que no me dedicara, sobre todo que no me dedicara a eso, y que me iba a mantener, ¿vale? Hasta ahí es hasta de momento, hasta donde yo me he enterado, hasta donde puedo leer para que no haya mega spoilers de la historia. Y una vez dicho esto, y ahora, donde habíamos retomado en la historia era, Mike había vuelto a Colombia, Jimena no le quería ver, se iba de fiesta sin él, estaba harta, le había ido a comprarle un vestido de novia y ella dijo que si no le pagaba la operación, que se quería hacer las operaciones, que no había boda, y por la noche están en la cama y Mike le había dicho a Jimena si iban a tener intimidad, y Jimena le dice que no, que de hecho no solo van a tener intimidad, sino que los niños van a dormir con ella y que él se vaya a la habitación de los niños. Estaban en ese punto, ¿vale? Y entonces Mike le pregunta a Jimena que qué ha pasado, que qué ha cambiado tanto, y ella dice
pues que la agobia, que el tiempo que llevan separados, pues que ella ha visto las cosas de otra manera y que necesita espacio y necesita tiempo y que no quiere estar agobiada. Que tiene sentimientos por él, pero que de momento no está enamorada y que ya verá si se casan. Entonces, Mike se va a la habitación de los niños, o sea, le ves en la camita, en la camita infantil ahí llorando, y la otra, jiji, jaja, en la cama, es que también la pintan de mega mala, te lo voy a decir, en la cama con los niños haciéndose selfies y tal. Y le dice Mike al productor y a la cámara, que se han ido con él a la otra habitación, dice, es que no quiero, yo entiendo esa situación, la situación de no quiero estar aquí, no tengo a dónde ir, ¿sabes? De cuando te estás de viaje o te has ido a dormir a casa de alguien y no tienes cómo volver y es en plan de madre mía, que ya solo estás encabronado del decir, es que me gustaría hacer así y aparecer en otro sitio, ¿sabes? Tierra también. Pues así se queda Mike en la camica durmiendo. A la mañana siguiente, Mike está en la habitación de los niños, va a la cámara a darle ahí el buenos días Mike, y le dice que qué tal ha pasado la noche, y dice que va a llamar a su amigo John, que a este le conocimos al principio del programa, es el amigo con el que Mike fue a comprar regalos precisamente para los hijos de Jimena, y dice, pues mira, voy a llamar a John porque estoy súper rayado, no quiero estar aquí y necesito que un amigo me dé un consejo. Total, que llama al colega y le dice, mira tío, que estoy aquí, que dice que no me quiere tocar, que dice que quiere distancia, y me gusta mucho este amigo porque es como... Yo creo que os gustarían sus opiniones porque son como las que doy yo, de bastante claro, a pesar de ser amigo, ¿sabes? En plan aquí ni tirita ni nada, aquí el cubo de alcohol del 90 sobre la herida, ¿sabes? Y le dice el amigo que qué distancia ni qué rollos. Dice, ¿qué más distancia quieres si has tenido, si vives en otro país? O sea, más distancia de eso no le puede dar. Dice, tío, que tú no te has pagado, no estás pagando allí un alquiler y no te has pagado un viaje para dormir en la cama de un niño pequeño, que tú tienes que dormir ahí en la cama que te corresponda, tío. Encima te tienen como un perro en la habitación que sobra, tal. Y le dice Mike, porque por lo visto la mujer de John, que creo que se llamaba, me viene el nombre Nelly, no sé, la mujer de John, de momento, por desgracia, no me acuerdo el nombre de ella. Bueno, que la conocimos también porque fueron los dos con Mike a comprar los juguetes. Resulta que la mujer es habla español fluido. Y entonces le dice Mike a su amigo, tío, ¿sería posible hacer una videollamada con tu mujer y con Jimena? Y que para que nos entendamos bien y nos expliquemos, porque es que estoy súper perdido con lo que Jimena me dice, que si no se quiere casar, que quiere distancia, que me quiere, pero que los sentimientos han cambiado, bla, bla, bla. O sea, ¿tú crees que podríamos hacer una videollamada con ella? Y le dice el amigo, bueno, se lo voy a preguntar, pero tú sobre todo ten presente, tío, que para que te chuleen en otro país, por lo menos que te chuleen en tu barrio, que no tienes que coger un avión. Digo, eso es... Es lo que os digo, es que son buenos consejos. Mira, si me vas a tomar por tonto, por lo menos que duerma yo en mi cama. Mike convence a Jimena para que esté presente en la videollamada con Nelsi, se llama la amiga, por cierto, que lo he visto ahora, con Nelsi, y se van a un cibercafé para que no estén los niños delante y puedan hablar con ella, claro, como van a hablar en español, que los niños no se enteren de nada y tal. Y va Jimena, tío, o sea, su lenguaje corporal, su expresión facial, todo dice... No quiero estar aquí, esto me importa una mierda. De hecho, le dice, habla tú con tu amiga si quieres, pero a mí no me enfoques con la cámara que yo no voy a hablar con ella. Bueno, total, que se sientan en la mesa y Mike pone el portátil solo enchufándole a él y Jimena por detrás, tapándose la cara, meneando el pie, o sea, súper nerviosa. Hacen la videollamada con Nelsi y le dice Mike, mira que es que estoy aquí con Jimena porque es que yo no entiendo muy bien cómo han podido cambiar sus sentimientos, tal, a ver si puedes hablar con ella. Y entonces Nelsi empieza a hablar. Pero, claro, pero Jimena no está delante de la cámara y Mike poco a poco le va dando la vuelta al portátil y va moviendo la silla hasta que por fin quedan los dos delante de la cámara. Y le dice Nelsi a Jimena, bueno, entonces dime qué es lo que te gusta a ti de Mike, porque si él ha ido allí con la relación tan bonita que supuestamente teníais al principio y que ahora las cosas hayan cambiado tanto, no sé, ¿me puedes decir, por favor, qué cosas te gustan de Mike? Pregunta, creo que es sencilla. ¿Qué cosas te gustan de Mike? Respuesta de Jimena. Tiene miles de cosas degeneradas, cochinas, puercas. No sé cómo explicarle a él que cambie todas estas cosas. Nelsi se queda pilladísima, claro, porque Mike está esperando que le traduzca y se la ve a ella en plan de, hostia, ¿cómo te traduzco que es que le das asco, que te ha llamado degenerado, cochino, que te ha llamado de todo? Muy fuerte. Y entonces Nelsi le pregunta a Jimena, dice, bueno, pero entonces, si sientes todas esas cosas por él, ¿cómo te sentías cuando él te da dinero? Y le dice Jimena, ay, no, bueno, pues, a ver, agradecida, porque, pues, pude dejar de trabajar y mis hijos están cuidados y tal.
y se queda así la amiga. ¿Os acordáis? Yo creo que fue el primer capítulo de Mike, cuando van a la tienda de juguetes con Nelsie y con John, que ellos le preguntan a Mike si le da dinero y él dice, no, bueno, le he comprado la nevera, tal. Entonces la amiga en ese momento se está enterando de que Mike le paga el alquiler y le paga todo. Y le dice Nelsie a Mike, Mike, esto ya en inglés, me estoy enterando ahora, es cierto que le pagas el alquiler y la mantienes y bla, bla, bla y no sé qué, y se queda Mike súper pillado y dice, sí, bueno, la he estado ayudando, le he estado pagando todo, tal. Y ahí es cuando a la amiga le hace clic y le dice, Mike, eres tonto. Dice, le das asco. No quiere verte, no quiere estar contigo. Dice, mírala. Dice, todo esto en inglés, claro, Jimena no se está enterando. Dice, pero mírala, mira solo la postura, la cara que tiene Mike. No le he preguntado, aquí ya le cuenta todo. Dice, le he preguntado, ¿qué le gusta de ti? Me ha empezado a decir que le das asco, que eres un creep, que te quedas mirándola y le pones nerviosa, que no le gustas. ¡Qué heavy, tío! ¡Qué heavy! Y le dice Mike a Nelsie, o sea, que lo que me estás diciendo es que me vuelva a casa, ¿no? Y le dice Nelsie, cógete el próximo avión y vuelve a casa, Mike. Cuelgan la videollamada, saca Mike la app de traducir y le dice, mira, que he decidido que me voy a volver a casa, que voy a buscar el próximo avión lo antes que pueda y que me vuelva a Estados Unidos. Y coge Jimena, la seductora, la femme fatale, y le dice, que tú me estás rompiendo a mí, y ahí cortan. ¿Está Mike dejando a Jimena? Chum, 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 chum. Uf, bueno, cuadrilla barra secta. ¿Qué intensidad? Todas las parejas, actualizaciones, las que se casan, se dejan, las que están por el dinero, el Gino, el otro, la de la moto, la Ela que va a abrir la relación. ¿Cuánta salsa había acumulado en ese bote que estaba a punto de explotar como una lata de cerveza en el congelador después de 10 horas? Se me mira la pinza. Bueno, cuadrilla, hay mucha tela que cortar, ¿eh? La semana que viene también va a estar intensito y también lo voy a hacer larguito. Voy a intentar ver bastante para poder hacer igual que en este y hablaros de todas las parejas para compensar esas 2 semanas de descanso que nos cogimos. Como siempre, dedito para arriba, se agradece de corazón, sobre todo después de estas 2 semanas, que vea yo cuánto habéis echado de menos el fiancé. Compártele el vídeo a tus amigos, primos, hermanas, compañeros de clase que no sepan que ha vuelto el programa, que aquí estoy de nuevo, ya se me han terminado las vacaciones. Y suscríbete al canal si no lo estás, que es gratis y pocas cosas en esta vida son gratis a día de hoy. Y con eso y un bizcocho, me piro. Un besito muy fuerte, cuadrilla. Agur. Ay, no he dicho lo de que mis redes sociales.